Yo nuevamente voy a seguir con esta marcha porque mi hija no aparece desde el día jueves que ella fue a la escuela y ella estaba, cuando la mamá de la Antonella fue a buscar a las 10:30, ellos ya no estaban en la escuela. ¿En qué escuela? De la normal. ¿A qué curso van ellas? Mi hija va a primero año, digamos segundo año. Y la Antonella va al primero año. ¿Son amigas? Amigas de la escuela, sí. Y el último día que salió de casa, bueno, ¿a qué hora? Y después, ¿cuándo se da cuenta que ella no aparece, que no llega a su casa? Bueno, yo le comento de mí, yo tengo muchos chicos, yo salgo a trabajar, viajo, llevándome ropa americana. Y cuando yo mi hijo, la mamá de la Antonella, primero fui buscando a la nena, y ella fue a avisar a mi hijo Daniel, que no estaba. Entonces, bueno, mi hijo ese rato me comunicó a mí, y cuando me comunicó, sería a las 7 por ahí. Y de ahí recién yo estaba en viaje. Y cuando yo me sabía que mi hija no estaba, yo me vine ese rato para acá. Y yo llegué, ya no estaba mi hija, pero mi hijo Daniel y mi hijito Claudio y mi Aldo, ellos van a la escuela normal. Ella estaba en la escuela, ese rato estaba ella, pero no sé qué pasó de ahí, nadie sabe, porque la mamá de la Antonella decía, ella buscaba, llamaba por celular ahí adentro y no se escuchaba nada. Decía que había música, entonces por música debe ser capaz, no me, o tiene apagado, es que decía, y no, nada, salió afuera a buscar, no había. No. ¿Yo tenía la algarabía del estudiante? Sí, ese día, sí, yo decía también, por ahí debe ser caído con el compañero, no cree que se ha perdido, decía yo estaba todavía tranquila de mi hija. Pero después yo dije, voy a encontrar. Y yo llego ese día acá, no estaba mi hija. Y de ahí salimos a buscar. Primeramente mi hija le mandé acá a la policía y yo me fui a Villazón a buscar a mi hija, poner de noche allá a Bolivia. Y después de ahí me fui a Cónsul. Y así estoy andando todos los días sola. Y mamá Antonella, yo y mi hermano que me está colaborando mucho, y mi cuñada y mis hijos. ¿Qué información le dio la policía hasta el momento? ¿Qué se sabe de la investigación? No, justamente hoy estábamos haciendo un rastreaje por los domicilios que conocía. Y tres casas fuimos y no hay nada ahí. No hay nada, y después dijo, vamos a comer y volvemos de nuevo. Y de cuando ellos se fueron, yo, la mamá de Antonella y doña Sandra quedamos ahí, sigue en ese patio allá abajo. Y a la mamá de la Antonella llegó un mensaje, no sé qué mensaje, como yo no sé, y ella tiene manera. Y entonces dijo, vamos a la policía porque este no está mintiendo, que ya han aparecido las dos chicas en Salta. Y no es así porque no hay nada, porque yo ya, su papá de mi hija está en Salta. Él también está allá presente haciendo las cosas. Entonces él ya me hubiera avisado si han aparecido. No es así, es mentira, se nos están confundiendo. Entonces yo quiero que me colaboren, que me ayuden a buscar a mi hija. Ahora me pasó a mí y mañana puede ser otros. Nosotros no queremos más que pase, no. Yo decía, y encima me decían en Jujuy, me decían, tráetelo a tus hijas aquí en Jujuy. No, decía yo, aquí en Jujuy feo, allá en La Quiaca es tranquila. La Quiaca, mi La Quiaca, yo la quiero a mi La Quiaca. Mis hijos están ahí tranquilos, no van a la escuela colectivo, caminando se van, yo no pago colectivo, nada. En La Quiaca decía, pero ahora no, ahora veo horrible, horrible. ¿Ella sabía comunicarse con otras personas a través de internet, por celular? Así. ¿Mi hija? Con celular sí, pero con internet no. Celular sí, así con sus amigas. Con su amiga, pero no hacía otras personas. Y yo, todos dicen que se fue de la casa por el problema de familiares. Eso no, familiar entre mí no hay, porque mi hija, sí, yo tuve, nosotros, mi suegro falleció en Bolivia. Nosotros fuimos a entierro de mi suegro y ahí tuvimos, al volver, tuvimos un accidente. De ahí sí estaba mal ella.
pero después otra cosa no comí. Y de ahí todavía más mimosa, todavía estaba yo, ni siquiera hacía nada a ella. Yo para decir que yo le reté a mi hija, no, tampoco todavía ese día yo, para que mi hija dice que se ha jugado, no es así. ¿Y sus compañeras lo pudieron ver? ¿Alguien vio si estaban, si fueron para otro lado? No, su compañera dicen que estaba en la escuela, la que era su compañera Charito y la otra, no me acuerdo quién era, pero dice que se habían peleado con ella y ya no se hablaba. No sé por qué razón se habían peleado, pero por eso ellos dicen por no aclarar. ¿Qué apoyo tienen de los directivos, de los profesores? De la directora nada, porque yo fui el otro día y tocamos con doña Sandra, mi hija y la otra mamá, y salió don Aún, dice, y no está la directora, bueno, y ¿dónde se fue? Villazón, dice, y de él, no se puede comunicarse, le digo, no puedes, bueno, ya, gracias, se venimos, y yo pensé que de ella sí nos va a venir a apoyar, nos va a venir ahí a la policía por menos a vernos qué pasó. No, hasta ahora nada, señora directora, nada. Nada de ella. Se está a la espera de que, bueno, la policía investigue y esclarezca esto, ¿no? Que las chicas aparezcan. Sí, y también a la directora yo necesito también que él dé apoyo, que cómo se va a perder de la escuela, que ya no hay entonces seguro en la escuela tampoco. Y yo quiero que haya también un poquitito más seguridad en la escuela también. Porque si de la escuela está pasando esto, y a mí me dice que no estaba en la escuela, mi hija fue a la escuela ese día, está su hermano, el quinto año está, él visto, mi hijito Claudio, mi hijito Aldo estaban ahí, ellos han visto, estaba en la escuela, estaba ahí, como, y de ahí, ¿cómo va a decir que es una fuga de la casa? Así no ha sido así. Bueno, aquellas personas que tengan alguna pista, que hayan visto algo, bueno, ¿a dónde deben llamar? ¿Tienen algún teléfono para que se comuniquen? Pues, un teléfono de mi hijo, sí, pero no me acuerdo. Sí, ahí está en las fotos. En las fotos están ahí, a ese número se pueden comunicar. Y mi casa es Barrio Luján y Pellegrini 553. O si no, a la policía o a cualquiera, a la gendarmería. Y quien sea que conozca, que me avise por lo menos. Algo yo quiero saber de mi hija, pues no tengo ni lágrimas, ya no tengo ni valor para decir dónde está mi hijita. Gloria, que vuelva mi hija, que vuelva. Amiguita, necesito, mamita Gloria, ¿dónde estás, hija? Tantos días te pasaste de dolor, su hermanita necesita, siempre estaba con ella y con ella, con ellos, ellos necesitan a ella, yo quiero que vuelva mi hija. Y también le doy gracias a los vecinos de La Quiaca, al pueblo La Quiaca que me está apoyando, le doy muchas gracias y no quiero, también no quiero que pase más a otro chico, por eso salgamos a lucha, pidamos seguridad, que haya seguridad aquí, ¿no? Porque la policía no tiene mucho personal y él tiene que estar llamando de Jujuy, entonces pidamos toda esa cosa que necesitamos para nuestro La Quiaca, si no, ¿qué vamos a hacer? Se vamos a ir de acá, el frontera, acá en la frontera necesitamos seguridad. Tanto de lo... Gracias.